Comenzamos en Guatemala, donde la Comisión Postuladora para Fiscal General de ese país ya entregó a la Secretaría General de Presidencia la nómina y los expedientes de los 6 aspirantes a ese cargo para que sea el propio presidente Jimmy Morales quien escoja al nuevo jefe del Ministerio Público. Luego de una extensa y minuciosa selección, 6 candidatos, 4 mujeres y 2 hombres se disputan la Fiscalía General de Guatemala, cuya decisión está en manos del presidente Jimmy Morales, quien deberá evaluar los expedientes de cada aspirante. Entre tanto, la sociedad civil le ha exigido al mandatario que invite a los candidatos a sesiones de trabajo pública en aras de la transparencia, debido a que son muchos los sectores que dudan de la imparcialidad del presidente Morales y que aseguran que el mandatario es quien menos quiere que se continúe la lucha contra la corrupción que emprendió Telma Aldana junto al comisionado de la CICIC, Iván Velázquez. A pesar de algunas sombras que la comisión de postulación puede que haya tenido en algún momento, la realidad es que al final hicieron una buena elección, porque seguramente el presidente Jimmy Morales estará buscando algún mecanismo para negociar con alguno de estos 6 para buscar la forma de garantizar impunidad, especialmente para él, para su hijo y para su hermano, también para algunos de sus más cercanos colaboradores. Pero la realidad es que con estos profesionales, si ellos se enmarcan dentro de lo que la ley establece y trabajan de acuerdo a las necesidades de la población, seguramente van a continuar con la trayectoria de la licenciada Telma Aldana. Telma Aldana, hay que tomar en cuenta que ha jugado un papel preponderante de primer orden, le queda un mes todavía. Así que nosotros consideramos que algunos de estos profesionales pueden darle continuidad al trabajo de Telma Aldana. Según el vocero de la presidencia, Jimmy Morales se tomará al menos unas 3 semanas para decidir y designar al nuevo fiscal general entre Brenda Muñoz, María Porras, Miguel Ángel Gálvez, Patricia Gámez, Gladys Ponce y Edgar Melchor.